Gracias, señor. Te agradezco todo lo que nos has dado y has hecho con nosotros en estos 8 años. La Madre María llegó hace 9 años junto a 2 hermanas hasta Jicamarque, Huarochirí. Tenía solo un sueño, iniciar un servicio de educación gratuito. Y llegó literalmente a la punta del cerro. Como tú has visto, tocando el estamos cielo. En el cielo. Y yo creo que los que han venido por primera vez se sienten tan atraídos porque yo siento que se sienten así, junto al cielo. Cuando llegamos a Jicamarca encontramos a una gente sin esperanza. Era 14 de febrero, Día del Amor. Partir la pedagogía del amor. El dar, el compartir, la parte afectiva, enseñarle a la gente a servir. Bienvenidos, bienvenidos. Se les pasa la hora. Otro bebé nuevo, futuro de Veritatis. ¡Dale! ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Cómo están, amigos? ¿Cómo están? Esta es nuestra alumna, ¿sí sabes que? No, una exalumna nuestra. Vengo a apoyar acá y la madre me viene pagando los estudios. Hoy los niños aprenden desde temprano qué es el amor, como en la sala de estimulación. No te dejábamos y nos íbamos. No. ¿Has aprendido a darle más atención a tu hijo? Ajá, sí. Nos enseñan bastante el dar cariño a nuestros hijos. ¿Por qué antes usted no le daba mucho cariño? No, no, o sea, era diferente, no, porque a mí tampoco me daban cariño antes mis papás. Se aprende el amor a los animales. ¿Y qué comida le daba? Zanahoria, alfalfa y manzana. Ah, muy bien. ¿Qué comida le das a tu gallinita? Maíz. Maíz. ¿De dónde nace la gallina? Del huevo. ¿Del huevo? ¿Y el gato de dónde nace? Del huevo. ¿El gato? De la barriga. De la barriga. Solo a los animales, también a las plantas. Aquí no hay agua, y la que llega es carísima. Cada uno trae una botella de casa para regar los jardines y también pintan las rejas. Porque aunque humilde, tienen derecho a vivir en un ambiente lindo. A él dile chao. Chao, 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 chao. Basta con pisar el lugar para sentir que se vive el amor. Los padres son los que construyen piedra a piedra cada ambiente. Yo junto un poquito, ustedes otro poquito y la comunidad otro poquito. Yo tengo mi papá que trabajaba en una empresa de carros públicos y el dinero que él ganaba se lo iba al licor. Edwin dice que el colegio le cambió la vida. Entonces la madre María, junto con los hermanos y maestros, le fue hablando a mi papá. Fue pensando, reflexionó un poco más y cambió. Porque acá me han ayudado en las buenas y en las malas mis compañeros. Como con el incendio. Luis y su familia lo perdieron todo. Por eso la colecta de víveres de este mes va para ellos. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Hoy yo lo agradezco bastante. Somos una familia, los mismos maestros, las mismas mamás y toda la gente dice, ¿verdad? Somos una familia y no está sola. ¿Sí? En los momentos difíciles estamos juntos. Porque han aprendido que aún en la pobreza hay alguien con más necesidad. Solo estamos una temporada alojados aquí y tenemos que volvernos a nuestro lote. Ahorita no podemos porque no tenemos la posibilidad para levantar nuestra casita. Fue su hijo mayor el que dejó una vela encendida hace 2 meses. ¿Y no había luz? No. Entonces prendiste la vela. Prendí la vela y me quedé ahí leyendo mi hora, pero me quedé dormido y ya comenzó todo ahí. Como un milagro, todos pudieron salir con vida, pero de la casa no quedó nada. Los chicos de la Escuela de Talentos del Callao, vaya que hacen honor a su nombre. Son, por decir, lo mejor que tenemos en el Callao. Son jóvenes de zonas alejadas como Ventanilla, Pachacute, Comi, Perú. Viven los puestos que terminan el cuarto y quinto en este colegio auspiciado por el gobierno regional. Me sé que íbamos a ser así bichos raros porque íbamos todos con lentes o todos así nerques, todos serios, pero al final no, nos dimos cuenta de que somos una gran familia. Porque quiero cambiar el destino de mi país. ¿Tú quieres ser presidente? Apuntar a eso, sin límites, sin fronteras.
En la clase de matemáticas, el problema plantea un hombre que mira una torre. Aquí no hay libros, solo una pantalla multimedia y estas laptops que ellos llaman classmates, en español compañeros de clase. Lo podemos hacer una clase más dinámica y los alumnos pueden interactuar. Los propios profesores preparan gráficos y animaciones. Todos compartimos lo que sabemos y yo he aprendido mucho de mis compañeros. ¿Usted misma prepara su clase? Sí. ¿En su propio blog? En mi propio blog. Y a mí me han contado que usted ha ganado un concurso internacional de blogs. Sí. Estudian hasta las 5. Aquí reciben desayuno y almuerzo. Si no, ellos ya piensan carreras afines a la tecnología. Ya piensan en mecatrónica, ingeniería electrónica. En la clase de publicidad empresarial, los chicos aprenden diseño. El internet nos permite crear páginas web para poner o colgar toda la información que tengamos sobre nuestras empresas. Muy bien. Muy bien. Diseños que aplicarán a sus propias empresas, que ya desde el colegio empiezan a manejar. Aquí tenemos lo que hemos hecho para algunos colegios. Ese es un manual para robótica. O esta otra que recicla jeans para hacer libretas y que ya empezó haciendo los cuadernos de control de los alumnos. Y mientras los jóvenes periodistas de la revista Infotalentos entrevistan, en la sala de robótica nos dan la bienvenida. Buenos días, Patricia. Es Guidebot. Tenía la idea, el concepto de ponerle de repente en un museo o de repente en el colegio, en la puerta del colegio, para que las personas interactúen. Hola, Guidebot. Voltea hacia mí. Sí. Buenos días, reporte semanal. Bienvenidos a la sala de robótica. Una teleconferencia con todas las aulas. Los chicos, en el momento que yo comience a hablar de ellos, todos me van a poder observar. Cuarto día, buenos días. ¿Qué clase están llevando? Los 10 mejores alumnos ganarán becas en la universidad de su preferencia. Ahora vamos a ver dos talleres, el taller de música y el taller de coro. Yo nunca había en mi vida me había imaginado que iba a llegar a tocar un instrumento tan difícil como ese violín. La Escuela de Talentos del Callao y el Colegio Veritatis Splendor de Huarochirí son finalistas de la Buena Escuela. Y que haya un grupo de empresarios que se preocupe por esto me parece una excelente idea. Es ahí donde se forma, y se educa, se forma y se transforma. La Buena Escuela llegó gracias a Movistar, una iniciativa de Empresarios por la Educación y Frecuencia Latina.